Hello, guys. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy bien, siempre con lluvia. Sí, ha estado lloviendo por todos lados, según me dicen. Bueno, vamos a dar los acostumbrados 3 minutos para que los demás se reincorporen y comenzar con la clase. ¿Y qué tal? ¿Cómo estuvo su día? Sí, chicos. Hello, teacher. I am fine. ¿Todo bien? Nice, Mr. Pacheco. And tell us, how was your day? I am fine. ¿Cómo estuvo su día, señor Antonio? Todo tranquilo, sin novedad. Día de descanso. Ah, excelente. Es que estaba viendo en las redes sociales que se habían desplegado algunas facciones de bomberos. Para el puerto. Sí. Sí, pero como somos 4 turnos. Ah. Entonces, mis compañeros, ellos estaban de turno, los del grupo Alfa, se llaman ellos. Excelente. Hey, qué genial, sí. Que anden ayudando en este tipo de situaciones. Y ese es un ejemplo de las cosas que tú haces, me imagino. Sí, correcto. Ahí en Twitter, ahí suben todo lo que se va haciendo en la estación de bomberos. Todas las estaciones a nivel nacional. Genial. ¿Y qué dice la señorita Vázquez? ¿Cómo estuvo su día? Super busy. It was very busy. Wow. Excellent. What about Mr. Chavez? How was your day? So because there was a lot of traffic jam. Where do you live? I live in Mexicano. You have to suffer the traffic jam between Metrocentro and US and those kind of places. For many places, because many places I have to drive it because it's my job. Ooh, nice. Bueno, son las 8:03, chicos. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Hoy en nuestra agenda no vamos a cubrir, bueno, vamos a cubrir un poco más de lo que tenía esperado, no lo prometido, debido al mensaje que me mostraron ayer. Me imagino que muchos de ustedes ya terminaron la sección 9, ¿correcto? La 4. Perdón, la 4. Me huyé. ¿Ya terminaron la sección 4? Yes, teacher. Yes, teacher. Bye. Yes, teacher. ¿Alguna pregunta sobre alguno de los temas que vieron? Ni me recuerdo que vi, teacher. Thank you. Muchas gracias, señorita Jacqueline. Y muy bien. No, si no se recuerdan qué han visto, vamos a hacer un pequeño review de lo que hemos visto hasta este momento. Bueno, de este momento, la última clase, hasta el finalizar de la sección 4. Si nos alcanza el tiempo, vamos a hacer parte de la sección 5.
Vamos a comenzar con... Ya vimos el, los adverb of frequency. Hicimos este e íbamos a comenzar viendo el video sobre los reading. Article about special foods. You will also develop skills in scanning and reading for details. On New Year's Day, many people eat special foods for good luck in the new year. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round. Round foods end and begin again, like years. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Greeks eat vasilopita, bread with a coin inside. Everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of the new year. On New Year's Day in Japan, people eat mochi, rice cakes, for strength in the new year. Some Americans from southern states eat black-eyed peas and rice with collard greens. The black-eyed peas are like coins, and the greens are like dollars. Muy bien, chicos. ¿Qué opinas Spain sobre el video? And some... Muy interesante las diferentes culturas de los países. Tradiciones, de las tradiciones de cada país. Excelente. Y no solo, un ejemplo, y no solo en esos países que se mencionan se hacen ese tipo de tradiciones. Ejemplo, lo de las uvas, también en nuestro país hay ciertas personas que lo hacen. Otras que ocupan cierto color de ropa interior. En esas fechas. Por lo de la uva decía que en Latinoamérica también y en España, ¿verdad? Uh-huh. Lo del pan se hace de diferente forma en México. Es un ejemplo. Ellos hacen una rosca e insertan un niño, creo, decide, de plástico. Y al momento pues, de partirlo, si le sale el niño, se supone que van a tener suerte. No sé si eso es para el fin de año o para Reyes. No estoy muy seguro. Pero son parte de las tradiciones que se tienen en diferentes países. Para el Día de Reyes, creo. Muchas gracias. Ahora bien. Este video tiene que ver, guys, con el examen. Es más que todo para agilizar o para poner en práctica la reading skill. Ahora déjenme preguntarles, ¿alguien de ustedes leyó la imagen que envié sobre el principito? It was today in the chat. Yes, teacher. No, teacher. It's okay. No, teacher. Pero, al igual que lo que van a hacer a continuación, van a ustedes también a implementar e incrementar sus habilidades de lectura. Muy bien. Voy a necesitar ahora ayuda de... Señorita Marta, ¿puede ayudarnos, por favor? Creo que no. Debe estar lloviendo. Señorita Auri, ¿puede ayudar? Yes, I can teach. Thank you. And what's the first one?
Para saberlo, vamos a leer aquí. It's wrong. That's right. Vamos a ir con la siguiente. Y ahora voy a necesitar, permítame. Señorita Cecilia, ¿puede ayudarnos, por favor? Yes, teacher. Vaya, vamos a ver la siguiente. Some huge people eat apples with for sweet years. Honey. Thank you. Mr. Escobar, can you help me, please? Yes, teacher. Number three. Greeks eat basilopita, bread with inside. Vamos a ir aquí. A coin. Next one. Mr. Pacheco, can you help me, please? Yes, I can, teacher. Thank you. In. Spain. 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 Okay. Recuerde que es como si mencionaras la palabra pain, de dolor, pero con el sonido de la S. Okay. Spain. Este es French and Italy. Rice, a coin, a bean, honey, candy, syrup. Rice. It's right. And this one? And Miss Grande, can you help me, please? No se le escucha. I can. Thank you. The Japanese eat rice. And this is chocolate and almond. Ahora vamos a ver qué más. Miss Barrientos, can you help me, please? Yes, I can. Thank you. Some Americans eat black eyed peas are like coins. ¿Alguien sabe qué son black eyed peas? Obviamente no es lavanda, pero. Someone, do you know? Son como frijoles, como los frijoles monos. Solo que son lo contrario. ¿Alguien de ustedes conoce los frijoles monos? Yes, teacher. Yes, teacher. Vaya, los black eyed peas son como los frijoles monos, pero en vez de tener la parte blanca, esos frijoles lo tienen negro. Y lo que tiene negro el frijol mono es blanco. Son bien raros. Bueno, gracioso. Nunca los he probado, pero... El sabor es distinto también. Like what? ¿Cómo qué? ¿Son dulces, ácidos? No, siempre es similar el sabor a los frijoles, pero cambia. Bueno, en lo personal, a mí no me gustan. Pero de pequeño, de cuando era niño, me daban, pues, ¿y para dónde? Bueno, para en gusto Guatemala los comen bastante, Chichi. Los frijoles monos.
Pero sí. No son ellos los que tienen unos frijoles más grandes. Eso se llama chilipucas. Pero es similar al que está, estamos hablando y es así. Yo lo siento algo amargo. Interesante. Yo solo he probado los blancos y los normales y los monos normales. Teacher. Hablando siempre de eso de Guatemala, yo tengo una tía que vive en Guatemala. Ellos se comen los sompopos de mayo. Bueno. Para gusto los colores y las culturas. Congratulations, guys. We are really finalized the session 4. Ahora vamos a comenzar con la número 5. It's about sports. Tengo problemas por el momento con la cámara, chicos. Quiero ver si lo puedo resolver. Me van a permitir un momentito. Sí. Permítame un momento. Mejor. Okay, sí. Hi guys. Lo siento. I was on technical issues with my camera, but right now everything is okay. It's time to start again. Okay, for this section, it's necessary to know a little bit sports. I will ask it to you, everybody, about what's your favorite sport. Please, thinking. And I will start with Noemi. Can you help me, Ms. Lopez? I guess it's raining there. Okay, Norma, can you help me, please? Yes, teacher. Okay, can you tell me, Norma, what's your favorite sport? No lo entiendo, teacher. ¿Me puede decir cuál es su deporte favorito? ¿Cómo? ¿Cuál es su deporte favorito? El básquetbol. My favorite sport is the basketball. My favorite sport is basketball. The basketball. Perfect. The basketball. Exacto. Ahora bien, vamos a preguntar a la señorita Katia. Señorita Katia, ¿puede ayudarnos? Yes, I can teach. What's your favorite sport? My favorite sport is football. Remember something? Football, it's the guys who had a helmet and shoulder and running like that. This is football. The other one has another name. The name of that kind of football is soccer. Football, soccer. Football, soccer. But you can say just soccer. Ustedes lo pueden decir solo como soccer. Okay. Ese es uno. Ahora vamos a escoger al señor Francisco. Señor Francisco, what's your favorite sport? Con las disculpas del caso, si no me escucha muy bien, pero que está lloviendo fuerte. No hay problema. My favorite sport is soccer. Nice. I love soccer. It's not my favorite sport, but I like it a lot. What about you, Mr. Chavez? What's your favorite sport? My favorite sport is soccer. It's soccer too. Nice.
And what about you, Auri? I don't have favorite, but maybe baseball. Baseball, it's with a bat, right? Yes. A metal bat or with wood? Dicen que hay una diferencia entre jugar softball y béisbol. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? Me habían comentado que uno se juega con el bate de madera y el otro con el de metal. ¿Alguien sabe eso? I don't know. Pues don't yo worry. He escuchado, pero no estoy segura que es la forma de hacia dónde va o vaya, cuando uno es cuando la pelota va muy arriba y la otra es cuando la pelota va bajo, por decir algo, bajo los hombros en línea recta, por decir algo. Para eso se ocupan los diferentes tipos de bate. Asumo que sí. A mí me han contado. Bueno, habrá que investigar. Muy bien, chicos. Veamos a quién más. Cecilia, what's your favorite sport? My favorite sport are softball and football, soccer. Nice. What about you, Jacqueline? I really don't like sports. But do you like play maybe chess or damas? No. Video games? Yeah, sometimes. The video games right now in 21st century, ahora en siglo XXI, son catalogados como sport. No de manera olímpica, pero sí hay torneos a nivel mundial. Hay diferentes tipos de juego e incluso are like a therapy for some kind of people that suffering damage in the nerves. Eso es bastante interesante, así es que lo catalogaremos como un sport. Ahora okay. Bien, señorita Elsa, can you help us? Yes. What's your favorite sport? My favorite sport is basketball. Nice. And what about you, Noemi? My favorite sport is baseball. Mm-hmm. And you, Mr. Escobar, what's your favorite sport? My favorite sports are basketball and volleyball. Cool. What about you, Mr. Pacheco? My favorite sport is soccer. Thank you. And you, Miss Grande? A mí no me gusta ningún deporte. Practicar los dos, solo verlos. Bueno, ¿cuál te gusta ver? Fútbol, soccer. Nice. Basketball. Nice. Sí, Miss Francisco Calderón. Solo para salir de dudas, teacher, en el béisbol es que se utiliza el bate de madera. En softball es el aluminio. Y esa es una diferencia notable. Otra es el terreno de juego. En el caso del béisbol es mucho más grande. Incluso la distancia entre las bases. Y el balón con el que juega, la bola de béisbol es notablemente más pequeña que en el softball. En el softball es una más pesada y más grande. Interesante, bastante interesante. Thank you so much, Mr. Antonio. You're welcome. I know, today I learned something new. Hoy aprendí algo nuevo. Muchas gracias por sacarme de la duda. Muy bien. ¿Por qué les hago esta pregunta? Bueno, ya es más que notable. Y como les comenté antes, vamos a hablar de sports. No es este.
Permítame, voy a poner el otro. Creo que es este, sí. Viene. Aquí es. No. Permítame, chicos, que tengo mi desorden, solo yo me entiendo. Entonces, este. Sí. Muy bien. It's that. It's about sport. Hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de sport. Ya hablamos sobre los que nos gustan, pero hay muchos más. Y vamos a aprender cómo vamos a pronunciarlos, porque algunos de esos se necesitan un verbo antes. ¿Cuál verbo creen que se ocupe mayormente? Si yo voy a hablar sobre deportes. Play. Play. Mayormente, exacto. ¿Pero qué otro? ¿Creen que puedo ocupar? No sé. ¿Do? Practice. Sí. ¿Do? Ese es otro. ¿Do lo podemos ocupar? ¿Pero en cuáles? Y aquí viene una gran diferencia. ¿En cuál tipo de deporte voy a poder ocupar yo do o play? Play sería primero. ¿En cuál voy a ocupar play? ¿Soccer? No. Table tennis. ¿Pero en qué tipo de deportes? O sea, si se fijan, vamos a ver en soccer, fútbol, tenis, basketball. ¿Qué otro hay? Veamos cuál. Bueno, pero mencionar esos. ¿Qué tienen en común esos cuatro deportes? Se utiliza un objeto. With ball. Son dos cosas. ¿Competición? Eso siempre en todos los deportes. Sí, señor Mr. Francisco. Believe me, in every sport, it's a competition. Pero, fíjense en algo. El campo es uno. It's... El balón. No. No solo es el balón. Porque los balones, ejemplo, entre fútbol, soccer y el otro, que es el fútbol americano, es un balón, igual que el rugby. El rugby es como el fútbol americano, pero sin protección. Es más violento, más doloroso. Es la cantidad de personas. Tú vas en un equipo. Tú pierdes como equipo. But if I practice judo or I do karate or I do judo, it's just me. It's one versus one. This night. En el tenis también. Aunque hay de doble, ¿verdad? Mm-hmm. Pero en el tenis, a pesar de que sos una persona, puedes jugar de uno, pero es el field. Es una cancha. Sí, tiene razón. Porque, ejemplo, surfing, ¿cómo lo dirías? I play surfing. I go surfing. I do surfing. Why just surfing? Why practice surfing? Igual que el snowboarding, el skate, es I do snowboarding. Swimming porque ya está. Es como I go to swimming. Es diferente. Pero esa es una de las grandes diferencias. Ahora bien, antes de pasar a lo que vamos a ver, que es el present simple, quiero preguntarles. ¿Tienen alguien alguna duda de alguna de las palabras de cómo se pronuncian aquí? Bueno. Rafting. Ahora. Snowboarding.
¿Cuál? Snowboarding. ¿Cuál? Este. Sumo wrestling. Wrestling. Esa es una palabra muy, muy difícil de pronunciar, pero es wrestling. Wrestling. ¿Levantamiento de peso? Weightlifting. Y veamos qué otro. Este pueden decir solo just bowling. Bowling. ¿Eh? El squash. Rock climbing. Climbing. Ah, climbing. Rock climbing. Rock climbing. Kayaking. Ah, it's correct. Kayaking. 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 No sé, fíjate, en ese caso sí es una palabra un poco el levantamiento de peso, teacher. No sé, weightlifting. Ya te lo enseño. Permíteme un momento. Kayaking. Kayaking. Okay. Perfecto. Ahora con usted, Mr. Pacheco, el levantamiento de pesas se pronuncia weight lifting. Teníamos y es un ejemplo de poder femenino, de Power Woman, era Eva María Dimas. Somebody knows who is Eva María Dimas? ¿Alguien sabe quién era Eva María Dimas? Sí. Yes. No. Medalla de plata, creo que logró. Ella llevó, fue a los Juegos Olímpicos en varias ocasiones y ganó medallas de plata para el país en levantamiento de pesas. Un puñetazo, una cachetada de esa mujer, literalmente te dejaba sin mandíbula. Era súper fuerte, admirable, porque, bueno, yo no conozco físicamente a una persona que pueda levantar el peso que ella levantaba. Veamos qué otro. Esquí. Snowboarding. Eso. Gracias, Norma. Veamos qué otro. Vaya. Hay otro tipo de deportes donde también se ocupa otro verbo. Ya vimos dos. Play y do. Pero si yo les digo que también podemos ocupar go. Es cuando el deporte es individual, ¿verdad? Es individual también, pero en esto son unas acciones continuas. O sea, lo puede, no hay, eso lo puedes hacer en diferentes partes. Ejemplo, I go running. En swimming. Porque no hay un field específico. No es un parque específico. Simplemente salí de tu casa, en el caso de running, y si vivís en la playa, solo vas a la playa y ya puedes swimming. O a into the pool. Son las únicas dos excepciones donde puedes decir I go. Sailing. En squash, judo, pool. Creo que ya las hemos mencionado todas. Y ahora vamos con el tema del present simple, guys. It's two kind of present simple. O sea, podemos usar dos tipos de verbos para hablar de present simple. Present simple son cosas que están pasando
en el momento. No específico, valga la redundancia. Ahora bien, estas son to be and verbs. Con el to be ya sabemos que va a ser subject, que son he, she, it, I, you, we, they. Luego van a ser verb be, yes. Am, is, are. En predicament o complement. It's most common complement. En period. Forma negativa va a ser igual. Subject, verb be. En este caso vamos a agregar la palabra not en complement. What about the questions? Here is a little bit change. Vamos a poner primero el verbo be y luego el subject. And then en complement en question mark. Ahora bien, ¿qué hay con las de verbs? Con las de verbs, vamos a poner subject, verb, and base form. El verbo puede ser como play, do, go, eat, y todos los que se le puedan imaginar. Ahora bien, luego de eso vamos a poner el objeto, porque mayormente hablamos sobre una acción o un objeto. Luego, en la forma negativa, vamos a agregar el auxiliary verb, don't or doesn't, plus verb and base form, plus complement. The same in do or that, or the question, vamos a poner do or does primero, then subject, then verb, object, o complement, and question mark. Esta es la estructura. Pero teacher, entonces, ¿cuál es cuál? No, los dos son, sirven para esto, para hablar del present simple. Aquí tenemos una regla extra. En esta regla, veamos el tiempo. Sí, hay bastante. Me gusta tomarme mi tiempo porque es algo interesante. Este es present simple, pero en tercera persona. Aquí sí va a haber un cambio cuando hablamos de verbs. ¿Cuál es el cambio? Solo en he, she, it vamos a agregar S en la mayoría de verbos, excepto en estas reglas. Si termina en O, vas a agregar ES. Si termina en X, igual. ¿Cuáles son esos verbos? Fix es uno. Do es uno, igual que go. Aquí, si termina en CH, ZZ, SH y doble S, va a terminar igual. Tenemos muchos más ejemplos. Ahora bien, ¿qué pasa si termina en Y? En Y vamos a eliminar la Y. Y vamos a reemplazarlo por una I latina, ES. ¿Y cómo lo vamos a pronunciar, teacher? Ah, igual, solo que carries. Como si lo estuvieras pronunciando con ES. Porque el sonido de la I es igual. Carries, ¿qué otro? Antes, hay una excepción. Solo hay una excepción ahorita con Y. Y es play. En play no podemos decir place. Ahora bien, ¿tiene alguna pregunta o duda, señores? Señor Antonio Chávez, ¿tiene alguna pregunta? No, todo claro. Perfecto. Vaya, si nos ha quedado claro, nos vamos a ir a la plataforma. Forma. Permítame. Aquí está. Y vamos a ver un pequeño video acerca de present simple y vocabularios. Hi everyone.
In this class, you'll learn vocabulary related to popular sports in the US and Canada. Let's get started by listening and practicing the vocabulary. Sports seasons in the US and Canada. In the spring, people play golf and play soccer. In the summer, people play baseball, play tennis, play volleyball, and go swimming. In the fall, people play football, go bike riding, and go hiking. In the winter, people play hockey, play basketball, go ice skating, and go skiing. Now it's your time to put this vocabulary into practice. I would like for you to describe the sports that you play in different seasons. For example, in the spring, I play soccer. In the summer, I go swimming. In the fall, I play football. In the winter, I play basketball. Try to give as many examples as you possibly can. Think about your family, friends, and coworkers, and the sports that they play. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Muy bien, guys. ¿Qué les pareció el video? Interesante, teacher. Quería seguir copiando lo de las terminaciones para agregar. Different seasons. For example. Eso lo puede encontrar en el PDF que les envié en el grupo. Es el mismo que estamos viendo. Okay. No se los he enviado, pero ahorita se los mando. Okay, chicos. Se los voy a dejar de compartir. Bueno, al finalizar la clase se los voy a dar. Bueno, siguiendo con esto, si se fijan, aquí está de lo que hablábamos antes, el verbo que va antes del deporte, la acción. Vemos que hay más ejemplos como go by reading, go hiking, go skiing, go ice skating. Pero igual, play, hockey, basketball, football, golf, soccer. Tiene que ver el field. Puede ser una persona, pueden ser varios. Ejemplo, golf en tenis. Pueden ser dos personas solamente. Muy bien. ¿Hasta dónde han llegado antes de continuar con la sección 5? ¿Hasta dónde llegaron de la sección 5? Hasta aquí, la sección 5.7. Yo la terminé. Igual, yo también, teacher, ya la completé. Todos la completaron. Casi todas. No se preocupen. Bueno, los que no le han preocupado, la otra semana pueden hasta comenzar. Bueno, pueden comenzar de nuevo, por así decirlo. Ahorita relájense. Hay mucha información en la sección 5 que quiero que sí la repasemos a un ritmo un poco despacio, porque de golpe es muy... puede ser un poco confusa. Y este es el ejemplo. Porque aquí, en el siguiente tema, vamos a hablar de las WH questions usando el present simple. Ya todos conocemos las WH questions. Perdón. Que son what, where, why, when, what, how, how many, how much, and how long. Who. ¿Sí? Who también está. Y las más frecuentes que vamos a escuchar es what, why, how, and when.
es lo que más frecuente ocupamos. Porque mayormente, hey, what do you do? Hey, why do you do? La otra es, how do you do? And when? When do you do? Son las que más ocupamos para saber qué se hizo, cuándo se hizo, cómo se hizo. Ya como esa información, la mayoría de veces podemos preguntar where. Ahora bien, ¿hay alguna duda sobre qué son las WH questions? No. ¿De verdad? Fíjese que una consulta, teacher. Uh-huh. En uno de los ejercicios, no sé si, yo creo que era de esta sección, donde preguntaba eso, when do you do? Uh-huh. Entonces, lo que yo esperaba encontrar era como una respuesta que tenga que ver con día, mes, o, pero que tenga que ver con el tiempo, más no con, con horas, porque en este caso si fuese hora tendría que ser what time, ¿verdad? No. O cabe dentro de when do you do el responder con una hora en específico. Depende, vaya. Imagínate, hemos tenido una conversación ahorita y yo te dije, te he dicho, mira, fíjate que fui ahora al taller. Oh, fui al taller. Si yo solo digo, mira, fui al taller. Y te dice, hey, when do you do? Oh, ¿cuándo fuiste al taller? Y yo solo te digo, hey, fui ahora, pero hace un poco. Hace un par de horas. No sé si me doy a explicar. O sea, si yo te digo, solo mira, solo fui al taller. Y vos me preguntas, ¿cuándo fui? Yo te digo que fue hace un par de horas. Sería bueno el contexto. Depende mucho de qué haya sido esa conversación donde tuviste esa WH questions y se te dio esa respuesta. Porque si yo te digo, mira, yo fui hoy al taller, si me puedes preguntar, hey, what time did you go to the taller, sería? Yes. No. Permitime, vamos a investigar cómo se dice taller. In the garage. Permitime. Es como si me preguntaras eso. ¿Dónde o no te recordás en qué sección fue exactamente o qué ejercicio fue para poderlo verificar? No recuerdo, justamente lo estaba buscando para ver específicamente dónde era. Ya lo voy a encontrar, al tenerlo le aviso. Perfecto. Bueno. Aquí hay más WH question en este video y se nos va a explicar cómo hacerlo. Como les comentaba, en el simple present, la estructura, vamos a ocupar la estructura de preguntas, pero más que todo la de verbs con la WH question. Lo único que vamos a hacer es agregar aquí WH questions plus the verb. Permítame, ya le voy a poner. Así. WH question puede ser what, why, where, when, how,
plus do or does plus subject plus verb plus complement. Ahora bien, permítame. Vamos a ver el video. Ya lo encontré, teacher. Perfect. Me lo va, lo vamos a ver en un momento, permíteme. Solo vamos okay. a ver el video.
Lo siento, guys. Ven ahora el video. Chicos. Yes, teacher. Yes, bueno. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to ask and answer simple present WH questions. Bueno, antes de continuar a ver, viendo el video, veo que ya solo faltan 4 minutos, guys. Agradezco mucho, pues, que hayan estado a tiempo. Vamos a dejar por el momento aquí la clase, aún no se desconecten. Ahorita lo que haremos es un pequeño review, como lo hicimos la semana pasada, sobre los temas que ya vimos. Aunque ya hayamos aprendido cómo manejar ese tema, si sentimos alguna dificultad, quiero que en estos últimos 4 minutos lo anoten en cualquier lado o me lo envían por WhatsApp si pueden. Y así el día lunes damos un pequeño review. Muchas gracias. Si todos ustedes y la mayoría ya llegaron o completaron la sección 5, se les agradece mucho. A los que aún no lo han hecho, no tengan prisa. Hay muchas cosas que quiero tomarme el tiempo para explicárselas. Y un ejemplo era eso. Ahora, si gustan, mientras piensan cuál es el tema que más les costó, les enviaré el documento que les mostré. Permítanme. Recuerden, no importa que ya manejen el tema, podemos darle una pequeña review sobre la sección 4, obviamente. La 5 es la que veremos la próxima semana y me tomaré el tiempo de explicarle muchas cosas. El documento PDF que les he mandado ahorita es todos los temas que vamos a ver en la sección 5. Está el tema extra del present simple junto a las reglas. Y les enviaré otra imagen donde se muestran esas reglas también. Estas solo aplican cuando ocupamos el present simple en verb be. Sorry, en base form. Cuando es subject en verbo. No en verb be. En verb be ya hay un cambio y es el is. Y en el do or does tampoco, porque el do es el que cambia, el auxiliar en ese caso. Si se fijan, en he, she, it siempre ocupamos does, por lo tanto el auxiliar es el que cambia y no el verbo. Perfecto. ¿Dudas o preguntas acerca de lo que hemos visto, chicos? Yo solo la duda que tenía, teacher, en el ejercicio que le comentaba. Si gustas, Francisco, puedes enviar una captura y yo con gusto te la voy a responder el día de mañana. ¿Te parece? Ok, de acuerdo. Perfecto. Ahora bien, chicos, pasen feliz fin de semana, que lo disfruten. Nos vemos el día lunes. Muchas gracias por su participación and good night. Good night, teacher. See you next week. See ya next week.